España de leyenda. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de España de leyenda, el programa que les va a contar pues lo que no le contaron ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, y por supuesto lo que no le va a contar los documentales dados. Aquí sí que contamos la auténtica y verdadera historia de España, esa historia que nos han usurpado pues primero nuestros enemigos. Y luego, posteriormente, pues generalmente han sido ya nuestros políticos que no quieren que sepamos de dónde venimos, porque no quieren tampoco que nos comparemos con nuestro pasado, con nuestro glorioso pasado. Porque además hay que recordar que España tuvo una época donde en sus territorios no se ponía el sol. Y estamos hablando de esa época donde gobernaba Felipe II. Hay que hablar que los reyes católicos tenían un lema que decía non prus ultra, no más allá. Luego Carlos I tuvo un lema que era plus ultra, más allá, pero el lema de Felipe II fue el siguiente: el mundo no es suficiente. Y es verdad, porque el mundo era totalmente dominado por España. Estamos hablando de una época donde España tenía territorios en prácticamente toda América, en Asia, en África, en todos los lados, amigos. Los españoles, los primeros que llegaron a Oceanía, perdón, a Australia, a Nueva Zelanda, que con sus rutas iban poco a poco descubriendo el inmenso océano Pacífico, el Atlántico también lo dominaban. Lo cierto que en esos momentos éramos todos poderosos, un imperio inmenso, extraordinario, el primer imperio global. Y ese imperio global, amigos, pues se llevó a cabo al unir pues los dos principales imperios que había en la época, el Imperio Español y el Imperio Portugués. Estamos hablando del año 1580. En esos momentos gobernaba Felipe II, hijo de Carlos I de España y V de Alemania, y nieto de, bueno, pues lógicamente de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Una época donde España, amigos, se enfrentaba a todo el mundo. Por un lado estaban los franceses, que los había derrotado Felipe II en la batalla de Saint-Quentin de forma brutal, y había conseguido pues que la hegemonía mundial quedara en manos de España. Posteriormente se había producido el levantamiento en los Países Bajos, concretamente en las provincias rebeldes de Holanda y Zelanda, y en esa guerra, que ya llevaba varios años desde el 1568, se produce un hecho excepcional, que es que Sebastián de Avis, Sebastián de Portugal, sobrino de Felipe II, inicia una cruzada para acabar con los moros en el Magreb. Una cruzada que le va a suponer a Portugal un auténtico desastre. Y estamos hablando que este señor, Sebastián de Portugal, tenía un pensamiento al estilo Don Quijote, muy influenciado por las novelas de la época de la Edad Media, y pensaba pues hacer una cruzada para acabar con todos los infieles del norte de África. Felipe II le dijo que no arriesgara a todo su ejército, pero este señor le dio lo mismo. Fue Sebastián quien pierde prácticamente la mayor parte de su ejército, perdió más de 800 nobles en esa batalla, en la batalla de los tres reyes, donde murieron tres reyes, amigos. Fue un auténtico desastre para Portugal, y su muerte tan temprana llevó al trono a Enrique. Enrique, que ya era un señor mayor, amigos, que no dejó descendencia, y ahí se abre la brecha sucesoria. La brecha sucesoria le deja a Felipe II una posición bueno, inmejorable, porque era hijo de Isabel de Portugal y nieto del rey de Portugal. Por lo tanto, era el heredero legítimo del reino de Portugal. ¿Esto qué es lo que sucedería? Pues que en todo el mundo ver a la poderosa España, a la bueno, invencible España, que además podía hacerse con el inmenso imperio portugués, amigos, pues situaba a nuestro rey en una situación única, en la historia universal estamos hablando, porque de esta forma, ¿qué es lo que conseguiría Felipe II si incorpora a Portugal? Las bases de las Azores, primordial para el tráfico de mercantil desde América a Europa. Por otro lado, tendríamos las bases de todo África, que controlaba prácticamente toda la costa africana Portugal, también las bases asiáticas y otra cosa muy importante, la ruta de las especies,
que controlaban los portugueses por el lado este. Por lo tanto, España, amigos, tendría el mundo a su disposición con la unión del reino portugués. En todo esto, pues siempre hay un pérfido, un traidor, y ahí, como no, el Priote Crato, ese gran traidor a Portugal, amigos, a Portugal exactamente, que se levantó en armas contra el legítimo rey, que en esos momentos era Felipe II. Este Priote Crato, que ha salido ya en muchísimos capítulos, amigos, pues se autoproclama rey sin ninguna legitimidad, pero Felipe II acabaría con él. Y este señor, posteriormente, después, y luego lo hablaremos, pues después de ser derrotado, iría intrigando con todas las monarquías de Europa. Se fue a Francia, donde le proporcionó una gran flota para levantarse de nuevo y atacar los intereses españoles, concretamente luego hablaremos de la batalla de las Terceiras. También luego se fue al Reino Unido, bueno, a Inglaterra en esos momentos, donde vendiendo prácticamente pues, la dignidad de Portugal, provocó que los ingleses pues, hicieran esa famosa contraarmada, esa famosa expedición, que fue un auténtico desastre. Pero lo cierto es que el Priote Crato, amigos, que iba de reino en reino buscando aliados para quedarse con el porte de Portugal, fracasó una y otra vez frente al poderoso Felipe II. En definitiva, vamos a haceros ver un documental que se basa principalmente en esa batalla de Alcántara, en esa mítica batalla de Alcántara, cómo Felipe II, amigos, se adelanta a los acontecimientos y en solo 4 meses se hace con el Reino de Portugal y con todos sus territorios en el resto del mundo. Ahí van a intervenir pues, el gran duque de Alba, amigos, que cruza con sus tropas por la frontera de Portugal y llega a Elba hasta que llega a 10 kilómetros de Lisboa en ese río Alcántara y destroza directamente a los ejércitos de Crato. Y luego también veremos, que como no, a don Álvaro de Bazán, amigos, que con su flota saliendo de Cádiz tomaría por sorpresa a la flota portuguesa y le daría el reino de Portugal a Felipe II. Estamos hablando de personajes únicos en la historia universal y todos ellos eran españoles, de Felipe II, del gran duque de Alba y del gran don Álvaro de Bazán, amigos, que dieron la mayor gloria a nuestro país. Vamos a ver este documental que nos ha hecho nuestro compañero Adrián, y a continuación iremos desgranando punto por punto los elementos más interesantes. La batalla de Alcántara. Felipe II se convierte en el dueño del mundo. La integración de Portugal al Imperio Español en 1580 supuso la cima del reinado de Felipe II al llegar sus territorios a su máxima expansión. A partir de ese momento, Felipe II gobernaría no solo sobre todos los territorios de su padre, sino también sobre los territorios portugueses, que incluía posesiones en América, África, Asia e islas en los océanos Índico y Pacífico. Si el lema de Isabel y Fernando era non plus ultra, no más allá, y el de Carlos I plus ultra, más allá, Felipe II buscó un lema que superará al de sus padres. Tras anexionar el gran imperio portugués, non sufficit orbis, el mundo no es suficiente. En una época donde éramos invencibles, el mundo no parecía suficiente para nuestra madre patria, pero nuestros antepasados consiguieron algo irrealizable, un imperio donde nunca se ponía el sol. No obstante, la campaña sobre Portugal difirió bastante de ser un camino de rosas. El 8 de agosto de 1578, Sebastián I Avis muere en Alcazarquivir, en la mítica batalla de los Tres Reyes, llamada así porque murieron tres soberanos, y junto a él, la mayor parte de la nobleza lusitana cayó cautiva. Los moros exigieron un enorme rescate por la vida de los nobles, lo que significó la ruina de Portugal. Además, la muerte del rey Sebastián sin descendencia
llevó al trono a su anciano tío Enrique I, cuya muerte, también sin herederos en enero de 1580, abrió la crisis sucesoria. A principios de 1580 se convocaron las Cortes de Almeirio, quien nombra un consejo de regencia partidario en su mayoría de Felipe II, hijo de Isabel de Avis, hija mayor de Manuel I de Portugal. Pero en julio de ese mismo año aparece en escena otro pretendiente, don Antonio de Crato, hijo bastardo del duque de Béjar, infante de Portugal. Aunque Felipe II contaba con el apoyo de la nobleza, el bastardo de Crato provoca un levantamiento popular que obliga a España a intervenir militarmente en Portugal. El monarca español sabe que no puede pasar la oportunidad de unir a los dos imperios más importantes de la época bajo una misma corona. Felipe II mandó como embajador a una persona de su entorno, don Cristóbal de Moura, para que convenciera a los nobles y al clero de que respetaría el idioma, la moneda y las administraciones portuguesas. Según destaca Pedro García Luaces, pronto recibió apoyos de los jesuitas, los comerciantes de las Indias y una parte significativa de la nobleza, pero para ello el rey español tuvo que invertir múltiples recursos y rescatar a los más de 800 caballeros que habían quedado presos en Alcazarquivir. Felipe II se presentaba como hijo de Isabel de Portugal y nieto de Manuel I el Afortunado. Él era el varón de más edad y su madre estaba por delante en cualquier línea sucesoria respecto a sus rivales. A don Antonio, prior de Crato, lo descartaba por ser hijo bastardo del infante don Luis. El 20 de junio de 1580, Antonio de Crato se autoproclamó rey en Santarém, con el apoyo del populacho. Poco después, comenzó a reclutar un ejército para hacer frente a los españoles, marchando hacia Lisboa. Mientras, Felipe II, cuyo ejército esperaba en la frontera, mandó invadir Portugal. Sus ejércitos llevaban meses en alerta, pero el monarca quería apurar las opciones constitucionales. En junio, el ejército español, reunido en Badajoz, entró por el pueblo de Elvas, con 35.000 hombres, bajo la dirección de Fernando Álvarez de Toledo. Mientras, en Cádiz, se formó una armada de 64 galeras, 21 naos y 9 fragatas, además de 63 chalupas, cuyo mando se encomendó al almirante don Álvaro de Bazán. El ejército de Antonio de Crato estaba formado por 25.000 soldados de infantería y 2.500 de caballería. Francisco de Portugal, conde de Vimioso, era general de estas fuerzas junto con su tío Juan de Portugal, obispo de la Guarda. Diego López de Sequeira era almirante de las galeras y de las naos y galeones, lo era Gaspar Brito. Ambos contendientes se encontraron a ambos lados del río Alcántara, a unos 10 kilómetros de Lisboa. Los españoles, llegando desde el oeste, se situaron al lado derecho del río, el cual, a pesar de no llevar agua, suponía un problema por lo alto de sus laderas. La batalla de Alcántara se inició con violento fuego de artillería por ambos ejércitos. Los españoles, tras dos intentos fallidos, consiguieron cruzar el río tanto por el puente de Alcántara, cerca de la desembocadura, como río arriba, bajo el mando de Sancho Dávila. Tras un breve combate, las tropas de élite del duque de Alba derrotaron a las portuguesas con suma facilidad,
obligándolas a resguardarse en Lisboa. Don Antonio conseguiría escapar por los pelos hacia el norte, rumbo a Coimbra y Oporto, acosado por Sancho Dávila. En tan solo 4 meses, Felipe II había solucionado el problema de Portugal, diciendo del nuevo reino que anexionaba: lo heredé, lo compré, lo conquisté. El monarca español compró el apoyo de la nobleza portuguesa. Según destaca Pedro García Luaces, no era exactamente una anexión. Portugal no quedaba anexionada a Castilla, como muchos portugueses recelaban, sino que ambos reinos quedaban unidos por lazos dinásticos. Portugal y España tenían objetivos comunes, como el control del Nuevo Mundo y la expansión del cristianismo. Pero Felipe II ganaba más con la incorporación de Portugal al imperio que al revés. Lograba la incorporación de las rutas orientales, una mejor defensa de la flota de Indias gracias a las Azores y respecto a los herejes, España bloqueaba totalmente su comercio con Portugal. Con la incorporación de Portugal, el Imperio Español se convierte en el primer y mayor imperio global de la historia. Por primera vez, un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano o en el Carolingio, no se comunicaban por tierras las unas con las otras. Pues una increíble historia lo que fue la batalla de Alcántara, una de las batallas pues más importantes de nuestra historia y sobre todo de la historia universal, porque es la creación del mayor imperio global de la historia. Ya lo había creado España en su momento, pero es que encima prácticamente lo dobló. El poder de España en el siglo XVI era el mayor que ningún otro reino tenía en Europa. Estamos hablando de una época donde España pues tenía los mejores ejércitos, con esas unidades militares míticas como eran los tercios. Tenían los mejores comandantes, los mejores generales. Estamos hablando de Alejandro de Farnesio, del gran duque de Alba, de don Juan de Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores almirantes, teníamos el mejor almirante del mundo. Por un lado estaban los Doria, pero también teníamos a don Álvaro de Bazán, amigos, ese marino invencible. Y además, teníamos la mejor logística, los mejores pensadores, amigos, los mejores economistas, hay que hablar de la escuela de Salamanca, increíble, los mejores cartógrafos, los mejores humanistas, los mejores pensadores. Es que España era líder mundial en todo, amigos, en todo. Cuando hablan de leyenda negra no se creen absolutamente nada. Es que cuando se domina el mundo de esa forma tan espectacular como la estaba dominando España, tiene que ser porque se está liderando todos los campos, tanto de las ciencias, de las culturas, del arte, etcétera, de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es España, amigos, y de eso tenemos la suerte de ser herederos. Una España que llega a finales del siglo XVI pues con 3 grandes problemas. Por un lado, teníamos el problema de los otomanos que estaban amenazando Europa. Concretamente, amigos, el Imperio Turco, ese imperio tan poderoso que estaba de alguna forma amenazando el continente europeo y que se estaba haciendo cada vez más fuerte. Ya había en su momento asediado incluso Viena, habían asediado Malta, los españoles junto a las órdenes militares pues habían podido evitar la toma de Malta, pero los ataques de los berberiscos a las costas españolas eran terribles y a las costas italianas. Felipe II había creado una gran coalición y había derrotado a los turcos en Lepanto en 1571. Por otro lado, el otro gran problema, pues el protestantismo, amigos. Los protestantes continuaban con sus guerras de religión, que eran más bien guerras de intereses políticos, pues por un lado
estaban los protestantes alemanes, por otro lado estaban los ingleses, había llegado al poder la reina virgen, la reina Isabel, que se convertiría en una gran enemiga a Felipe II, después de que Felipe II, amigos, pues había sido rey, estuvo casado con la anterior reina de Inglaterra y había sido rey consorte de Inglaterra. Así que se convertiría en un gran enemigo. Y luego estamos hablando de esa guerra de Flandes que estaba condicionando muchísimos recursos a los españoles. Esa guerra de Flandes, amigos, que había iniciado Guillermo de Orange, ese gran traidor, y que después de la batalla de Glenbruce, pues parecía que se iba tranquilizando, pero la cosa no iba todo lo bien que quisiera para los españoles. Había estado el gran duque de Alba intentando poner orden, había vencido una y otra vez a los herejes, pero no había manera. Luego había estado Requesens, posteriormente estuvo Alejandro de Farnesio, amigos, que ese sí que estuvo a punto de acabar con esa guerra y de acabar con ese avispero. En ese contexto mundial que todos ustedes acaban de ver, se produce pues esa locura de Sebastián de Avis, del rey de Portugal, de ese joven iluso, de ese joven que tenía grandes fantasías con las novelas caballerescas, que se pretende hacer pues una cruzada contra los moros del norte de África, al estilo de las cruzadas que se hicieron en su momento en la Edad Media. Este señor era sobrino de Felipe II, Felipe II le tenía un gran cariño, de hecho intentó por todos los medios que no hiciera esa cruzada, primero porque bueno, era una locura militar, como así fue, pero a Sebastián nadie le quitó esa idea. Y en una epopeya, bueno, en una locura de expedición, pues un inmenso ejército portugués formado por los mejores caballeros, por la nobleza más importante de Portugal, se lanzó en esa cruzada para acabar con los infieles. En la batalla de Mazarquivir se produce un auténtico desastre. Después de llegar días y días caminando sin agua, sin víveres, pues se produce esa batalla cuando ya el ejército portugués está medio descompuesto. Bueno, ahí pierden la vida los tres reyes, incluido el rey de Portugal, y cogen presos los moros a más de 800 nobles, amigos. Portugal se queda totalmente descabezada. Es un auténtico horror, un auténtico desastre para nuestros vecinos lusitanos. Y aquí ya se produce pues el gran problema sucesorio en Portugal. Concretamente, amigos, estamos hablando que tras la muerte de Sebastián I de Avis, rey de Portugal, sería su tío Enrique, un señor ya muy mayor, ya a punto de morir, pues el que hereda el trono de Portugal. Bueno, se pasa el tiempo y este señor en 1580 muere. Y ahí, ¿quién le toca heredar? ¿Quién es el verdadero heredero al trono de Portugal, amigos? ¿Será Felipe II, que su abuelo era rey de Portugal y su madre era infanta de Portugal? ¿O sucederá al trono de Portugal algún personaje siniestro? Vamos a verlo. A principios de 1580 se convocaron las Cortes de Almeirio, quien nombra un consejo de regencia partidario en su mayoría de Felipe II, hijo de Isabel de Avis, hija mayor de Manuel I de Portugal. Pero en julio de ese mismo año aparece en escena otro pretendiente, don Antonio de Crato, hijo bastardo del duque de Béjar, infante de Portugal. Aunque Felipe II contaba con el apoyo de la nobleza, el bastardo de Crato provoca un levantamiento popular que obliga a España a intervenir militarmente en Portugal. Pues ya tenemos el conflicto preparado en esa sucesión al trono de Portugal. Está Felipe II con todos sus derechos, pero aparece el bastardo de Antonio de Crato. Un personaje de lo peor, uno de los personajes más oscuros de la historia de Portugal.
traidor por los cuatro costados, capaz de vender el reino de Portugal a los enemigos de España con tal de llegar al poder. Amigos, cuando se inventó la palabra siniestro, se estaba pensando en este señor, en Antonio de Crato. Pero Felipe II, que era una persona con una inteligencia superior a la de este bastardo, amigos, ya fue preparando lo que es la sucesión. ¿Y él qué es lo que hizo? Pues poco a poco fue contactando con la nobleza, con las capas altas de la sociedad, y mandó a su embajador, a Cristóbal de Moura, el cual pues hizo una labor espectacular, una labor diplomática, donde poco a poco fue convenciendo a esa nobleza de que España, pues la unión con España sería muy beneficiosa para los dos países. Por un lado se respetaría la lengua, la moneda, incluso las instituciones, y además pues unirían sus fuerzas Portugal, ese gran imperio portugués, con el imperio español. Esto en un principio les pareció lógico, porque es que España y Portugal, amigos, que no estén unidas, es un gran error histórico. Pues se separó mediante la Reconquista, se puso, en muchas ocasiones estuvo a punto de unirse el reino de Portugal y de Castilla, pero llegaba el momento de que la Reconquista llegara a su fin, que esa gran España que habían invadido los moros, pues verdaderamente estuviera unificada en un mismo reino, que sería lo normal, el reino de la península ibérica, amigos, la unión de Aragón, Castilla y Portugal. Y lo iba a conseguir, ¿quién? Felipe II, y lo haría de esta forma, véanlo. Pronto recibió apoyos de los jesuitas, los comerciantes de las Indias y una parte significativa de la nobleza, pero para ello, el rey español tuvo que invertir múltiples recursos y rescatar a los más de 800 caballeros que habían quedado presos en Alcázar Quibir. Evidentemente, amigos, Felipe II tuvo que rescatar a prácticamente la mayoría parte de la nobleza, a esos caballeros que habían quedado, que habían sido capturados en ese desastre de batalla donde el rey Sebastián I había perdido la guerra en Mazarquivir, un auténtico desastre para los portugueses. Fue Felipe II el que poco a poco fue haciendo sus acciones diplomáticas y fue también, por otro lado, pues preparando su ejército, porque sabía, ya tenía a sus espías, porque hay que decir que los espías de Felipe II, la organización como la tenía hecho, era increíble, tenía espías en todas las cortes de Europa, amigos, era increíble el servicio de espionaje español en aquella época, y ya sabía que el prior de Crato, pues azuzado por otras potencias, pues seguramente que se levantaría de forma ilegal. Pero aquí la pregunta que nos hacemos todos, ¿quién es el verdadero heredero? ¿Quién tenía más derechos al trono de Portugal? ¿Si era Felipe II o si era el prior de Crato? ¿Si era un bastardo, hijo del infante Luis, o si era el rey de España, que era nieto del rey de Portugal y hijo de la infanta, de la primogénita de Portugal? ¿Quién tenía más derecho? Véanlo. Felipe II se presentaba como hijo de Isabel de Portugal y nieto de Manuel I el Afortunado. Él era el varón de más edad y su madre estaba por delante en cualquier línea sucesoria respecto a sus rivales. Pues la han oído perfectamente. Era el legítimo heredero. Su madre era la primera en la línea sucesoria. Por lo tanto, sus derechos, los derechos de Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, esa mujer tan bella, amigos, que habrán visto ustedes en multitud de retratos, y que, bueno, hizo una labor increíble, sobre todo pues apoyando al emperador Carlos, pues era la madre de Felipe II, y era la que tenía todos los derechos. Esos derechos, como su madre había muerto, pues los hereda su hijo Felipe II. Pero aquí, como siempre, amigos, como siempre pasa, vienen personajes espurios y quieren apropiarse de lo que no es suyo. Y estamos hablando del prior de Crato, de don Antonio. De don Antonio, amigos, que se une con las clases, con la chusma, con el clero bajo, y se autoproclama rey de Portugal, hace una autoproclamación de rey de Portugal por las bravas,
diciendo que Felipe II no tiene ningún derecho y que él, que es hijo de un bastardo y está muy lejos de tener los legítimos derechos a heredar la corona, pues se proclama rey y empieza a reclutar un ejército. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que Felipe II, amigos, pues ya te sabía, se había adelantado todo esto. Había rescatado al gran duque de Alba, que después de estar dándole caña a los herejes en Flandes, le había retirado de la gobernación de Flandes, le había dejado de algún modo puesto de grado, pero lo había recuperado porque sabía que era un general de primera y les había mandado pues, reclutar un gran ejército que estaba esperando, amigos, en la frontera con Portugal, concretamente en Badajoz. 35.000 soldados, de los mejores soldados que había en esos momentos en el mundo, de esos tercios españoles, de esos hombres de acero que estaban hechos de otra pasta, capaces, amigos, de sobreponerse a lo imposible y que, además, cuando iban dirigidos por un general de la experiencia, del carácter y de la garra que era el gran duque de Alba, pues eran, pues eso, invencibles. Por otro lado, ¿qué es lo que era muy importante parar? Pues la flota portuguesa. La flota portuguesa, que era una de las flotas más potentes del mundo, era muy importante, y estaba en Lisboa, era muy importante tomarla. Para eso, ¿a quién mandó Felipe II que se fuera preparando desde Cádiz? Pues ¿a quién? A don Álvaro de Bazán, amigos, que tenía pues 64 galeras, 21 naos, 9 fragatas y 63 chalupas, iba dirigiendo el gran Álvaro de Bazán. Hemos dicho ya que Crato ya ha reclutado un ejército, tiene unos 25.000 soldados más 2.500 caballeros y se dispone a enfrentarse a las tropas de Felipe II, que ya ha dado orden de pasar la frontera de Portugal y se dirigen directas a Lisboa. Por un lado, don Álvaro de Bazán con su flota y por otro lado, el gran duque de Alba, amigos, con su ejército. Se encuentran los españoles a 10 kilómetros de Lisboa, concretamente en las orillas del río Alcántara, que ustedes, amigos, pues en multitud de ocasiones cuando han ido a Portugal lo habrán visto. Dos enormes ejércitos dispuestos a morir por quedarse con el poder en Portugal. Por un lado, el prior de Crato, el bastardo, y su ejército rebelde, y por otro lado, los ejércitos del gran duque de Alba, defendiendo los legítimos derechos de Felipe II. Una auténtica batalla, amigos, que iba a decidir el futuro del mundo y, sobre todo, si ganaba España, se iba a hacer con el poder de prácticamente todo el mundo. Ahí sí que cumpliría, su dicho, lo que decía Felipe II, que el mundo no era suficiente para los españoles. Y es verdad, amigos, el mundo en esa época no era suficiente para los españoles. Pero vamos a ver cómo las tropas del gran duque de Alba, amigos, se enfrentan en esa batalla mítica, la batalla de Alcántara. Vamos a verlo. El cual, a pesar de no llevar agua, suponía un problema por lo alto de sus laderas. La batalla de Alcántara se inició con violento fuego de artillería por ambos ejércitos. Los españoles, tras dos intentos fallidos, consiguieron cruzar el río tanto por el puente de Alcántara, cerca de la desembocadura, como río arriba, bajo el mando de Sancho Dávila. Tras un breve combate, las tropas de élite del duque de Alba derrotaron a las portuguesas con suma facilidad, obligándolas a resguardarse en Lisboa. Don Antonio conseguiría escapar por los pelos hacia el norte, rumbo a Coimbra y Oporto, acosado por Sancho Dávila. Pues ahí mismo tenemos de nuevo a los tercios españoles, como después de ese enfrentamiento brutal en Alcántara, donde, pues, hay que decirlo, era un terreno bastante complicado para los ejércitos, pero el duque de Alba sabía mover muy bien sus tropas. Además, después de poder cruzar el río, pues vencieron de forma muy fácil a los portugueses. En principio, amigos, y aquí voy a hacer un punto y aparte, parecía que estaba todo conseguido para Felipe II. Habían derrotado a don Antonio de Crato. Don Antonio de Crato fue perseguido por Sancho Dávila
hasta Oporto. De ahí de Oporto, amigos, escaparía a Francia. Y ojo, porque Felipe II es reconocido rey de Portugal por las cortes portuguesas, amigos, de forma legal, pero el prior del Crato estaría todo el rato utilizando otras monarquías para intentar conseguir el poder en Portugal. Lo primero que hizo el prior del Crato es irse a Francia. En Francia estaba Enrique II, que había sido derrotado en su momento por Felipe II en la famosa batalla de San Quintín, amigos, que les había, y las Gravelinas, que había dejado al ejército francés fuera de combate durante bastante tiempo. Ahí estaba la madre de Enrique II, Catalina de Médici, que empieza a conspirar con el prior del Crato para que la guerra continúe, para que exista, hay una guerra civil en Portugal y por medio de esa guerra civil, pues el prior del Crato recupere el poder. Y empiezan a organizar una gran flota de combate, que tenía como misión pues invadir las Terceiras. Hay que decir que las Terceiras, las Islas Azores, fue la única zona donde no fue leal a Felipe II. Ahí los franceses, amigos, unidos con mercenarios ingleses, mandan una gran flota a las órdenes de Strozzi. Entonces Felipe II, sabidor de todo eso, por sus espías, por su servicio de espionaje, habla con el rey de Portugal y le dice que no están en guerra, que cómo es posible que esté alentando una flota contra los intereses españoles. El rey de Francia niega que él esté detrás de esa gran flota. Por lo tanto, esa flota, que sí es verdad que está detrás Francia e Inglaterra, sería considerada para los españoles una flota pirata que invade los intereses españoles. ¿La misión qué era? Pues hacerse con el poder en las Azores, crear una guerra civil en Portugal y desde ahí atosigar a los intereses españoles. ¿Por qué? Porque Europa estaba temblando, amigos. Ni Francia, ni Inglaterra, ni los herejes holandeses, ni ningún país podía permitir que España tuviera tanto y tanto poder. Es que era la dueña del mundo. Si ya era la primera potencia mundial, ahora con la incorporación de Portugal, ya era prácticamente imbatible, amigos, en todos los sentidos. Es a partir de entonces donde España se las va a ver y se las va a desear, porque esa gran flota liderada por Strozzi, por Filippo de Strozzi, pues iba a poner en serios riesgos los intereses españoles. ¿Por qué? Porque las Azores eran un punto esencial, amigos, para los intereses españoles. Las Azores era un punto intermedio por donde pasaban prácticamente todas las flotas de Indias y de ahí se controlaba pues el comercio y la llegada del oro de América. Que esa islas cayeran en manos de franceses o ingleses, pues sería un golpe de mano fundamental para el gobierno español. ¿Qué es lo que hizo el prior del Crato? Pues vender prácticamente Portugal, amigos. Vendió prácticamente Portugal a los franceses con tal de que las ayudaran. Les daban territorios en Cabo Verde, en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte también pues los intereses comerciales en las rutas de las especies. Al final, pues ¿quién tuvo que ir? Felipe II mandó al gran don Álvaro de Bazán y se produce la famosa Batalla de las Terceiras, donde se produce ese mítico enfrentamiento con el galeón San Mateo y el gran triunfo español después de ir con una flota muy inferior respecto a la francesa, pero tenían como siempre los mejores soldados, los mejores marinos y sobre todo los mejores mandos, en este caso don Álvaro de Bazán, acabaría con el prior del Crato y con esa alianza con Francia. Luego el prior del Crato se volvería a unir con los franceses, con los ingleses, amigos, y mandarían pues esa famosa contraarmada inglesa que fue totalmente liquidada por los españoles. Por lo tanto, el prior del Crato, amigos, no llegó a recuperar el poder de Portugal, el reino de Portugal, porque lo intentó por activa y por pasiva con los franceses, con los ingleses y con todo aquel que pillaba, pero Felipe II y los españoles tenían un poder que era prácticamente pues invencible, porque, amigos, estamos hablando que tenía todo, tenía el mundo en sus manos y era muy difícil
que aunque todos los países del mundo se unieran, como así lo hicieron y le atacaban a sus intereses, a los intereses españoles, era muy difícil vencer a España en esos momentos. Vamos a seguir, amigos, hemos dicho que hemos hecho un punto y aparte para explicarlos cómo terminaría el periodo de Crato y para explicarles a continuación quién es de esta alianza, de esta unión de las dos coronas de la dinastía portuguesa en la cabeza de Felipe II, ¿quién sería el mayor beneficiado? Nos han contado los historiadores que España no se benefició en absolutamente en nada con esta unión. Que, bueno, que al final el mayor beneficiado fue los portugueses. Pero, amigos, hay que ponerlo todo en contexto y hay que explicar las cosas. ¿Quién dominaba la ruta de las especies? Era Portugal. La ruta de las especies que iba bordeando toda África, Asia, hasta que llegaban a las islas de las especies. Esa ruta de las especies, a partir de ahora, pues también sería parte de territorios españoles. Y aparte también, pues todas las bases navales que tenían en África los portugueses pasarían a la corona de España, aparte también las bases de Asia. De esa forma, pues ese gran comercio, hay que recordar que las especies, amigos, llegaban a multiplicar su valor de origen en más de un 5000%, y muchísimo más valor que el oro, pues pasaría ahora a ser controlado por los españoles. Y por otro lado, amigos, estaríamos controlando las estratégicas Islas Azores, que ya les hemos dicho antes, que eran muy importantes para controlar el tráfico naval que venía desde las Américas. En definitiva, la unión iba a ser favorable para Portugal, pero sobre todo para España. Escúchalo. Portugal y España tenían objetivos comunes, como el control del Nuevo Mundo y la expansión del cristianismo. Pero Felipe II ganaba más con la incorporación de Portugal al imperio que al revés. Lograba la incorporación de las rutas orientales, una mejor defensa de la flota de Indias gracias a las Azores y respecto a los herejes, España bloqueaba totalmente su comercio con Portugal. Pues lo han escuchado, amigos. De alguna forma, el comercio que tenían los herejes holandeses dejaba de tenerlo, ese enriquecedor comercio se acababa con ello, se acababa también el comercio con Inglaterra, todo eso empezaba a ser un gran monopolio para los intereses españoles. A partir de ahora, esos dos grandes imperios iban a defender mejor sus territorios, se continuaría la expansión tanto de España y de Portugal en América. Hay que decir que Portugal tenía parte de lo que es actualmente Brasil, que sería pues un punto muy importante para los intereses españoles y sobre todo, pues amigos, los rifirrafes que tenían tanto los españoles como los portugueses acabarían de un plumazo. Ahora pasaríamos a ser parte del mismo rey, no tendríamos el mismo rey. Y esto le haría a Felipe II, pues eso, dominador del mundo. Y lo vamos a repetir otra vez, es que en su imperio nunca se ponía el sol. Es el primer imperio global de la historia, lo forman los españoles. ¿Y por qué decimos el primer imperio global de la historia? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que los territorios españoles estaban en todos los continentes. Teníamos territorios en Oceanía, teníamos territorios en Asia, teníamos territorios en América, en Europa, en África. Todos los continentes, amigos del mundo, en todos los continentes del mundo teníamos posesiones. Ese era el imperio español, el imperio que dominó el mundo. Eso que la leyenda negra trata de empequeñecer y que los nacionalistas tratan de que ustedes no lo sepan y que determinados políticos pues lo oscurecen. No, amigos, hay que sacarlo a la luz. Es que éramos tan poderosos que dominábamos el mundo y teníamos territorios en todas partes del mundo. Pero no solo poderosos, como hemos dicho antes, desde el punto de vista militar, sino desde cualquier punto de vista cultural, arquitectónico, la navegación naval, tecnológico. España era la más puntera. Y eso se consigue en esta época.
Y hay que decir que, bueno, con Portugal estuvimos 80 años, amigos, nada más y nada menos. Portugal y España estuvieron unidas. Llegaron el siglo XVII y se produce la rebelión de Portugal apoyada por los ingleses, ¿cómo no? Por los ingleses, que a partir de que Portugal alcance su independencia, pues sería un país vasallo de Inglaterra. Y sería un golpe muy duro para España, porque perdería, pues, primero, se perdería la unidad hispánica, tan importante a lo largo de la historia. Y segundo, que nuestro aliado o nuestros hermanos pues pasarían a estar en la esfera de los ingleses, esos pérfidos ingleses que utilizarían a Portugal y sus territorios como bases para luego posteriormente atacar a los españoles. Pero hay que decir que la independencia de Portugal no hubiera sido posible si no se hubiera levantado en Cataluña un gran traidor, como es Pau Clarís, ese que reivindica a los nacionalistas catalanes. Ese traidor que en medio de una guerra mundial donde España se enfrentaba al resto del mundo, se alió con nuestro mayor enemigo, que era la Francia del cardenal Richelieu, amigos, y incorporó Cataluña a Francia en medio de, pues eso, de un momento muy crítico para quién iba a tener la hegemonía mundial, si España o Francia. Si España perdió la hegemonía mundial en el siglo XVII, fue principalmente por esa gran traición de ese catalán sedicioso llamado Pau Clarís. A partir de entonces se produjeron rebeliones en el resto de España, pues como en Aragón, en Navarra, bueno, también en Nápoles, en Sicilia, etcétera, y en Portugal. ¿Y por qué España no pudo parar la rebelión de Portugal? Porque, amigos, eran tantos los focos, los fuegos que había que sofocar, que al final, y gracias a los traidores, pues pudieron conseguir la independencia y que Portugal se pusiera en la órbita del Reino Unido y saliera de la órbita del Imperio Español. Todo eso pasó ya en el siglo XVII y lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, pero bueno, que ustedes lo sepan, que España y Portugal no están unidas, principalmente por un traidor llamado Pau Clarís y principalmente también por la pérfida Albión, amigos, que conspiró constantemente para romper esa unión ibérica. Y por eso muchísimos portugueses, amigos, hay muchísimas encuestas en Portugal que dicen que les encantaría ser parte de España. Y es así, amigos, no se entiende que un país que forma de forma natural pues una unión como es Portugal, pues no sea parte o esté incorporada en una misma nación. Así nos pasa, que cuando nos dividimos, amigos, cuando nos dividimos somos menos fuertes. Y luego, a lo largo de la historia, pues hemos visto cómo pues Portugal, pues ya a partir del siglo XVII, teniendo territorios muy importantes en el mundo, pero dejó de tener su protagonismo para pasar a ser un país secundario, siempre bajo la supervisión del Reino Unido. Se nos acabó el tiempo, amigos, se nos acabó el tiempo, y espero que la batalla de Alcántara pues haya sido pues un episodio más que hay que recordar, que todos ustedes tienen que saber, porque tiene una importancia muy grande para lo que fue la historia de España. Esa batalla da el comienzo de ese gran imperio global, que ya lo tenían, pero todavía se multiplicaría, que era el Imperio Español. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en España de Leyenda, recordándoles que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Un fuerte abrazo a todos. We'll be right back.
España de leyenda.